Es Mogol TV y este video presenta 8 enigmas y rompecabezas místicos que pueden robarte el sueño. Tendrás 15 segundos para responder a cada acertijo. Pero si necesita más, no duden en pausar el video. Por cierto, si no está suscrito a Mogol TV, haga clic en el botón rojo y la campana al lado. Así recibirás notificaciones de nuevos videos con acertijos y rompecabezas en Mogol TV. Número 1. Un grupo de amigos decide entrar en una casa abandonada que, según la leyenda, está encantada. Cuando llegaron a la entrada, uno de los amigos dijo que de ninguna manera entraría y que esperaría fuera. Piénsalo y responde, ¿qué le asustaba tanto? Al acercarse a la casa, el más atento de los amigos notó que había muchas huellas cerca de la casa. Pero todos conducen exclusivamente al interior de la casa, y no hay rastros en la dirección opuesta. Así no sale nadie. Número 2. Un hombre se encuentra en una isla desierta en la que solo hay árboles. Sabe que la isla es muy calurosa y soleada durante el día, pero por la noche la temperatura baja mucho. No tiene ropa de abrigo, así que no sobrevivirá a la noche si no consigue encender un fuego. Pero no tiene cerillas ni encendedor. ¿Cómo enciende el fuego? Para responder a este acertijo, necesitarás conocimientos básicos de física y cuidados. Es posible que haya notado que el hombre usa anteojos. Mientras el sol brille, puede dirigir los rayos del sol sobre las ramas secas a través de las gafas. Así las ramas prenderán fuego y él encenderá una hoguera. Da un like si tu respuesta es correcta. Número 3. El cuerpo de la mujer asesinada fue encontrado en el baño de mujeres del restaurante. El detective recibió el vídeo inmediatamente después del crimen. Había 5 personas en el pasillo. ¿Cuál es el asesino? Si estuvo lo suficientemente atento, probablemente notó la aparición del hombre en el número 5. Su camisa parece desgarrada y se ve claramente un trozo de tela en la mano de la víctima. Al parecer, la mujer intentó resistirse y rompió la camisa del agresor. El hombre del número 5 es el asesino. Número 4. El burro recorría todos los días la misma distancia. Un podómetro especial contó que 2 de sus piernas habían recorrido 30 kilómetros y las otras 2 31. Atención, la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Resolver el rompecabezas es mucho más fácil de lo que puede parecer a primera vista. Se trataba de que el burro estuviera atado a un poste y diera vueltas todos los días. Los 2 pies más alejados del poste caminaban en un círculo de mayor radio. Por eso el resultado es tan extraño. Número 5. Te has ido de vacaciones a una isla lejana, pero por desgracia en ese mismo momento ha habido un terremoto y una erupción volcánica. Está en su habitación, en la 20ª planta del hotel. Solo hay 2 formas de salir del hotel, saltando por la ventana o utilizando la salida de emergencia. Pero la salida de emergencia conduce directamente al río con agua venenosa y hay cocodrilos en él. Su habitación tiene un bote inflable y 2 metros de cuerda. ¿Cómo salir y mantenerse con vida?
Si intenta escapar por la ventana con una cuerda, probablemente no sobrevivirá, ya que se encuentra en el 20º piso y la cuerda solo mide 2 metros. Tendrás que saltar desde el 18º piso, lo que es extremadamente peligroso. Si elige el segundo método, lo más probable es que sobreviva, porque si el agua del río es venenosa, significa que todos los cocodrilos murieron hace mucho tiempo y puede nadar con seguridad en un bote inflable para cruzar el río. Número 6. Por la tarde se comete un asesinato en un pequeño pueblo de las afueras. Pronto, por la noche, el policía entrevistó a 3 vecinos. Todos dijeron que en la mañana fueron en auto al trabajo y estaban en la ciudad en el momento del asesinato. Tras examinar los coches de los sospechosos, el policía se dio cuenta de que uno de ellos mentía. ¿Qué vecino mintió al policía? Había estado lloviendo todo el día en el pueblo, pero el asfalto bajo el coche de uno de los vecinos estaba seco. Esto significa que el automóvil estuvo en el mismo lugar todo este tiempo y su dueño no se fue a ningún lado. Número 7. Dos obreros llevaban todo el día trabajando en el ático, donde estaba muy sucio y oscuro. Una vez terminada la jornada, salieron al exterior. La cara del segundo trabajador estaba sucia, mientras que la del primero permanecía limpia. A pesar de ello, solo el primer trabajador fue a lavarse la cara. ¿Por qué ha ocurrido esto? Aquí es donde entra en juego el efecto espejo. Un trabajador miró la cara sucia del segundo y pensó que su cara estaba sucia. El otro, por el contrario, miraba la cara limpia de su colega y pensaba que lo estaba haciendo bien. Número 8. ¿Cuántos murciélagos hay en esta imagen? La respuesta correcta es 9. ¿Cuántos muñecos de nieve hay en la habitación? La respuesta correcta es 8. ¿Cuántos relojes de arena ves aquí? La respuesta correcta es 7. Encuentra un objeto innecesario en esta imagen. Esta es la respuesta correcta. Encuentra un objeto innecesario en esta imagen. Esta es la respuesta correcta. No olvides escribir en los comentarios cuántos de los 8 acertijos respondiste correctamente. Visite también el grupo Mogol TV en VKontakte. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para estar al tanto de nuevos videos y deja tus comentarios.